Bueno, pues a todos chavales, soy Kiusa, que estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo de Mount & Blade 2 Bannerlord, el cual tenía que haber subido ayer, pero no he podido porque no he podido grabarlo. He estado, llevo unos días jodidos, sinceramente, y no he tenido muchas ganas de grabar. Entonces, pues, sintiéndolo mucho, lo primero es mi salud, y no he podido grabar. Dicho esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, estamos en guerra con estos. Están aquí. Voy a reclutar. Porque voy a ir a por este. Vale. Pues vamos a empezar con una batallita tal. Hoy, la verdad es que tampoco hay mucha cosa que hacer, más que estar en guerra y demás. Entonces, bueno, si va, lo que vaya surgiendo, ¿no, chicos? Al final, pues este juego, pues es lo que hay, no es hacer una misión, otra, otra. Aquí es un poco lo que vaya surgiendo, se va haciendo. Vamos a ver si conseguimos. Bueno, vamos a ganar esta batalla, evidentemente, pero después vamos a ver si conseguimos algún castillito más, que estaría bastante bien para poder llevarnos algo de oro. Aquí, vale, no tenemos. Tenemos 13, pom, toma, castor. Lo vamos a poner aquí. Vale, he dicho esto. Infantry, move, form a shield wall. Nada, si es que en verdad. Y después. Soldiers, move! Stand apart, horsemen! Follow me! Listo. Hostias, qué guapo esto, tú. Infantry, forward! Shoulder to shoulder! Bueno, vaya lagueada que acaba de pegar, eh. Cuidado. Vale. Oye. Vale, vamos a intentar. Ponemos shield wall. Y ahora estos. Ahí. Y la caballería que ataque. Y sencillito. Vale. Joder. Vale. Sacamos la espada. Vale, están huyendo. Están huyendo, están huyendo. Les quedan tres que están ahí atrás. Vale, victoria. 7,7 de renombre. En verdad, nunca espero a ver lo que me dan, ¿eh? Pero bueno. 7,7 de renombre, 8,2 de influencia y 3,7 moral. Algo así. Mismamente, ¿no? Nos han matado a dos. Bueno. ¡Oh! Cuidado, eh. Vale, 103 de oro.
Si es muy es en esto, sé, cuidado. Vale, aquí hay que gastar pasta, ¿eh? Vale, 11 caballos utilizo, cuidado. Ponemos esto. Y ahora, este pobre hombre que no tiene aquí nada, vamos a equiparle. Como Dios manda, ¿no? Tiene una espada. Ponemos esa. Vamos a ponerle eso. Un arpón. Bueno, y esto en verdad se lo quitamos. Vamos a poner esto. Y no me han dado ningún escudo, ¿eh? Vaya ratones. Bueno. Hay que mejorar esto. La capacidad realmente me la suda un poco. Porque hay aquí un pueblo de caballos. Y ahora vamos a... No, reclutar tropas. No. Comprar productos. Sí. Vale, tenemos aquí unos sacos. Wow. Vale, vamos a enviar porque son muchísimos y estas batallas, siendo tanto, se hacen demasiado largas y no merece la pena realmente. Vale. Te vamos a poner esto. Y ahora a ti. Voy a poner eso, que es más bonito. Voy a ponerte esto. Esto. Esto y esto. Ah, mira, justo lo hemos conquistado. Vale. Nada, vamos a votar aquí. Por mejores relaciones. Vale. Yo realmente lo que tengo que hacer es... Han matado a un... Madre de Dios. Vale, ¿alguna ciudad cerca?
Realmente no. Bueno, sí, Carbanset, pero... Reclutar tropas... Reclutar tropas... Ah, hay un torneo ahí, pero vamos, que no podemos ir al torneo. Vale, vamos a Robald. Vamos a ver cómo van nuestros feudos. Lealtad más 0,01 y lealtad más 0,01. Bueno. Mientras vaya sumando... Vale, vamos a... Bueno, vamos a parar aquí, que aquí siempre suele haber caballeros. ¡Grande Nogant! Míralo. Vale. Vale, tenemos 3.000. Vamos aquí a comercio. Ponemos esto aquí. 5.000. Perfecto. Ahora. Horas y 8 horas, vale, está bastante bien, ¿eh? De tiempo. Y vamos a ver cómo está el castillo este, porque yo creo que sería lo más inteligente, ¿eh? 326. No vamos a poder, ¿eh? Vamos aquí a ver si podemos... Vale, dos reclutas. Ahí está, ¿eh? Esta está un poco más igualada, así que vamos a hacerla. Como lo he dicho, es que se hacen súper largas, pero bueno. Vale. Le voy a dar auto... ¿Qué cojones pasa aquí, hermano? Infantry, move! Shields up! Lo tenemos, ¿no? Forward! Make a shield, soldiers! Make a shield wall! No, es... Attack! Troops! Cavalry! Form a skein! Follow me! Vale. Infantry, move! Form a line! Soldiers, forward!
¿Y estos dos aquí qué? Vale, uno menos. Cavalry, follow me. Oye. Ven. Venme. Footmen, move. Raise your shields. Soldiers, forward. Tenemos muchísima caballería, eh. Cuidado con eso. Ellos tienen 40 y... no, 52. Oh, también tiene bastante. Se está acercando. Ven. Vamos a hacer aquí una barrida. Cavalry. Give them hell. Vale, chicos, se viene, ¿eh? Se viene. Nada, vamos a dejarlos aquí. Vamos a dejarlos así. La putada es que es de noche y casi no se ve, tío. No. Claro. ¡Charge! ¡Everyone! ¡Charge! ¡Put the move! No. ¡Hostias! ¿Vale? Podéis dejar, gracias. La tontería vamos a perder, ya veréis. Vale. Bueno, acabo de hacer aquí, vamos.
Acabo de preparar ahí una gordísima. Ven, ven. Ven, ven. Vale. Vale, vamos a ir por el otro lado ahora. Hostias, hay dos que quedan aquí todavía. No daba a nadie. Vale, ya ha llegado aquí la infantería. Vale. No estoy dando a nadie. Toma, ese sí. Perfecto. Vale. Vale, estaban. Ahí estaba la caballería. Vale. Vale, al final no íbamos a perder, ¿eh? Pues iba ya por él, ¿eh? Ven, ven, que te estoy viendo. Con ese escudito te vas a proteger, hombre. Se acabó. Vale, 14 renombre. Bueno, me habrán dado la hostia. Realmente. Ah, lo bueno es que hacemos prisioneros. Alto Rey Caladog. Vale, pues mira, esto te lo vamos a poner a ti. Esto va para ti. Eso ahí. Mejor esta. Mejor esta. Y mejor esta. Vale, perfecto, chicos. Mira, vamos a llamar a estos dos.
A ver. Voy a abstener porque ahora me hace falta esto. Y aparte se iba a llevar este. Vamos a esperar a que llegue. Vamos a esperar 6 horitas. Y atacamos aquí. Enviamos. Vale. Buenos prisioneros. Este no sé qué pinta ahí, la verdad. Vale, nos da tropas. Qué bien, chaval. Y ahora esto. Joder, es que realmente son una puta mierda los que hay. Este. Sí. Vamos a hacer ahora más infantería. Sí, no te preocupes. Nos lo vamos a poner a los jabalíes, lo vamos a poner. Ah, sí, perfecto. Listo, pues ahora. Hostia, ¿y estos? Este ya estaba así. ¿Este de quién era? No sé con quién están en guerra, la verdad. Vale. Aquí no podemos atacar. Aquí 321 ahí tampoco. Vamos a Robalt. Vamos a ir parando por los pueblos. Veis, cojan reclutas. Vale. Mensaje de Árzago. Saludos, Kius. Tenemos un nuevo problema. Mis agentes me informan de actividad inusual por parte de bandidos cerca del castillo de Ov. Parece que están asaltando y matando viajeros que no están bajo la protección del Imperio y dejan a nosotros en paz. Esto parece obra de Istiana, que quiere aterrorizar a los mercantes locales para que nadie se una a nuestra causa. Te aconsejo que acabes con estos bandidos tan pronto como puedas. Así enviaremos un buen mensaje tanto para nuestros aliados como para nuestros enemigos. Árzagos te envió un mensaje sobre ataques de bandidos cerca del castillo de Ob y te aconseja que vayas al lugar y los elimines antes de que sus acciones vuelvan a los lugareños en contra de tu movimiento. Vale. Caza pandillas de asaltantes marinos 0 de 3. Vale, pues ahora vamos para allá. ¡19.000! Venga, let's fucking go. Por venga.
Venga. Vale. A ver, le tengo que disolver el ejército. Me jode bastante, la verdad. Pero hay que disolverlo. Vamos a hacer lo que nos han mandado. Aquí que tenemos para subir. Dos manos. Vale. Coño, ya lo había leído, cojones. Mira. ¿Cómo va esto? Oye. Bueno, que leen por culo. Castillo de Off. Joder, está a tomar por culo, cabrón. Bueno, tenemos comida de sobra, pero hacemos... Vale. Ya, es que son tres grupos de asaltantes marinos, pero que igual son grupos de 40, ¿sabes? O sea... Carlos ganó el torneo del Marunaz. Mitchell, el ladrón de vacas, se perdió. Mía, hostias, 30 saqueadores tuve para acá. Vamos por aquí. A ver, ¿qué hemos subido? Nada. Simplemente... Mira, 37. Bueno, en verdad se me juntan y me hacen un favor, ¿eh? Vale. Es que está al final. Es un poco... Pues así. Vale. Y ahora entramos aquí, reclutamos tropas. Hostias, me he pasado. Vale. Y vamos a ir aquí, ya que tenemos 24.000, vamos a aprovechar, chicos. Debido al éxito de tus escaramuzas contra asaltantes marinos, un grupo de guerra conspiradora patrulla el castillo. Vale. Vale, ahora hay que matar a un grupo de mierda, gestionar castillo. Meta aquí 10.000. Y por aquí andará. Aquí esto creo que son 40 o así, ¿eh? Tampoco son muchos más. Vale. Mira, bueno, 65. Es que aún así, es que seguimos siendo el doble. Bueno, encima no me matan a nadie. O sea, si estamos farmeando influencia como cabrones, eh.
y experiencia para... Mierda, Kim. Y experiencia también como cabrones. Vale. Y nos llevamos todo. Vale, misión completada. Toma, amigo. He votado porque es el rey, más que nada. Vale, y ahora vamos a ir a Barcheg, ya que estoy por esta zona. Vamos a aprovechar gestionar pueblo. Vale, y ahora no, reclutar no. Tabernas y comercio. 33.000, cabrón. No sé qué cojones habré vendido, pero... vale. Vamos a ir para acá. Vamos a ver si podemos llamar a otro ejército. Mira, este 12, 15... Qué bien, encima este son 126. Vale. Venga, sí. Vale, creo que es buen momento. Hemos ganado un nivel. Vale, ahora creo que es buen momento para ir aquí a clan. Esta es mi cuñada. Vamos a crear un nuevo grupo. Esta que no la quiero para absolutamente nada. Venga. Y estaba en Galen. Eso quiere decir que, mira, ha habido uno que ha abandonado el ejército. Cago en su puta. A ver si... podemos llamar a este también. Y Eka. Vale. Tenemos 51 de caballería, Que empieza a tener cuidado, que ya son muchos. Tengo 27.
Estos son 445. Nah, yo creo que no podemos, eh. Yo creo que eso no podemos. Pero sería buena idea. Yo creo que esto aquí sería buena idea. En plan, dejamos estas dos prácticamente aisladas. Vamos a montar uno de estos. Y uno de estos voy a montar porque es que realmente voy a mandarlos, o sea. Sé que hago pocas batallas, chicos, pero también entended que hay veces que es perder tiempo. Muchas veces. Vale, en cuanto esté esto y esto, los mandamos. Vale, y esta que ganamos, con la influencia que ganamos, vamos a... Ah, sí, venga. Ahí está, es bastante influencia. Bastantes prisioneros. Vale, ahora vamos aquí. Utilizamos eso. A ver. Llamamos a este. Llamamos a este. Es wow, 15. Y este 18. Este 0. Voy a hacer un ejército bastante tocho, ¿eh? Vale, y a este. Vale, nos estamos recuperando. Vamos a ir yendo para acá. Son 434. Mira, tengo aquí misión. Los sitiamos. Y va a ir llegando gente, es lo bueno. Vale, somos 657. Somos bastante más que ellos, ¿eh? Grande Nogan. Esta sí que la voy a hacer, ¿eh? O sea, para despedir el vídeo, sitiar una ciudad. Vale. Vale, chicos, yo creo que en cuanto esté esto y esto, entramos. Ah, no, mira, ahí se va. Hasta luego. Vale, lideramos el asalto, chicos.
Lideramos el asalto. Y va a ser la última batalla del día de hoy. Oye, no está nada mal, ¿eh? Acabar la batalla sitiando un castillo. No está nada mal. O sea, acabar la batalla no, acabar el vídeo sitiando un castillo no está mal. La verdad es que hemos conquistado bastante hoy, ¿eh? Autodespliegue. Vale, yo creo que me voy a ir a una de estas. ¿Cuál es la que más cerca está? Esta. Voy a ir a una de estas, me voy a subir y ya está. Os dais cuenta, somos 134 contra 186 ahora mismo, ¿eh? Vale, hemos matado al primero, let's go. Ya, esa primera hostia que le han dado ya no me ha gustado nada, ¿eh? Tomar por culo torre de asedio. Pues vamos a la otra. Estamos matando bastante. El ariete va regular. La torre de asedio no va directamente. Vale. A ver, vamos a tener que poner escaleras, ¿eh? Pero ¿dónde están las escaleras? ¡El ariete! Vamos, ariete, llega. ¿Qué haces? Ah, lo voy pegando ya aquí a la puerta esta. Realmente, si te tienes que poner a tirar la puerta así, te estás 3 años, ¿eh? Vamos, ariete. Que de hecho ya me dio trabajo, ¿eh? Que realmente tampoco puedo hacer nada ahora, entonces. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo aguanta el ariete en verdad, eh? Otra más. ¡Ah!
tiradlo vosotros. Somos 80 contra 174. Evidentemente estos números van a cambiar. En algún momento tendrán que entrar más de los nuestros. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pero qué suena tan fuerte, hombre? ¡Por Dios! A ver, hueco, hueco, hueco. Vale. Hostias. Vaya liadote. Realmente ahora entran estos y arrasan. Dios, 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 Dios. ¿Hemos ganado? No. Hemos ganado, ¿eh? Bueno, espérate. Sí, pues ahora tienen que entrar más aquí, ¿no? Ahí está. Hemos ganado, hemos ganado. Ha estado... O sea, le he liado yo, básicamente, y ya está, no pasa nada. Admitimos la culpa y ya está. Vale. Pues nos llevamos. No me ha salido nada. ¿No me llevo nada o qué? Ah, no. Ahora hay que hacer como otra batalla, ¿no? Ahí está. Siete con cinco, 11 y 4. Bueno. Poquito, pero... Bastante poquito, de hecho. Pero bueno. Vamos a coger algo de comida. Vale. Pues chicos, disolvemos el ejército. Yo voy a darme... Ya solo queda Dunglanis por esta zona, ¿eh? Voy a darme una vueltecita por aquí. Vamos a saltar...
Vale. Pues 12 reclutas, no está nada mal. Y asaltamos la aldea. Nos llevamos madera, que bueno. ¿Y esto cómo va? Estos son 594. Vale, estoy esperando. A ver, bueno, me voy a ir aquí. A Carbanset. Sinceramente, creo que me lo merezco yo. Pero se lo voy a dar a mi rey. Por lo que sea, se lo quería quedar. Bueno, tira aquí. Visto las tabernas, prisioneros, tropas, no. Comercio. Vale. Vale, la caravana está ahí. Vale. Pues vale, lo de la misión. La jeta es de Carbanset. Vale. Vale, chicos. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Hemos conquistado, bueno, el día de hoy nosotros hemos conquistado, bueno, habíamos conquistado este castillo. Y hemos conquistado esto. También hemos conquistado esto y esto, creo. En total. Pero bueno, me ha jodido lo de este castillo, ¿eh? En verdad, porque ya dejabas todo esto y aquí solo tenías que atacar aquí y después ya venías hacia Pencanoc, esto, y después ya ibas para acá. Y ya solo te quedaban Seonon, en el castillo este y Marunaz. Pero no, hemos tenido que perder el puto castillo este. Bueno, en verdad estamos cerca de acabar con ellos. Así que nada, chicos. Miramos esto, no hay nada. Espero que os haya gustado. Deseas así, darle like, favorito, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.